Nosotros teníamos una persona que había llegado vía Córdoba, que estuvo hizo toda la cuarentena en Córdoba, que era Franca Mendi, de la cual ella estuvo haciendo la cuarentena en Córdoba, y también se le hicieron todos los análisis que correspondían, y después terminaron con los hisopados, dando todo negativo. Y también hay que decirlo que Franca pudieron sacándole plasma, porque había sido una situación de COVID muy suave, y que podían tener alguna información, sacar de ese plasma para poder tener resultados en cuanto a que poder lograr algo en contra del virus. Así que bueno, eso es una información que también tenemos que dar. La Franca ya está en Vicuña Maquena, está fuera de cuarentena hace siete, 8 días, así que bueno, también tenemos que decir que ha pasado todo esto en Córdoba, sucedió, y que hizo el aislamiento, y hizo la cuarentena en Córdoba, y volvió ahora que ya estaba listo. Y las otras dos personas que citabas recién, bueno, también ya estarían prácticamente en recuperación, Roberto. Exactamente, entran en otra cuarentena de 14 días, porque tampoco pueden, o sea, el proceso es desde el último hisopado, que dio negativo. El control va a seguir estando por infectología de Río Cuarto y el seguimiento nuestro del hospital con la doctora Sonia Longo, pues, todos los días. Pero bueno, tenemos que decir de que está negativo y que bueno, ya las personas están en el proceso de una cuarentena fuera de virus, ¿no?